Cali y Deca eran dos hermanas. Estaban en un barco. Estaban en el mar. Y territorio del Nuevo México. Deca, ¿me cuentas 1871. El árbol patas arriba de nuevo, por favor? Y Deca dijo, érase una vez. Había un árbol patas arriba. Cuando alguien pasaba por la puerta de su tronco, esa persona se transformaba de inmediato en buena, si era mala. Cali dijo, me gustaría ver ese árbol alguna vez. Y navegaron por el mar. ¿Puedes hacer el mar? Sí. Y de repente llegaron a tierra. Y todos los animales se le acercaron porque también querían ver el árbol patas arriba. Tenían un conejito. ¿Puedes hacer el conejito? Sí. Y ahí iban los conejitos y había lobos. Y había un guepardo. Oye, no comas mi nariz. Estoy intentando contar una historia. Eres un monstruo. ¿Estás comiéndote mi nariz? Les tengo mucho miedo a los monstruos. Desearía poder encontrar el árbol patas arriba, pero afuera del árbol había un león. ¡Burr! ¡Aléjense de mi árbol! ¡Este es mi árbol! Y Cali le dijo, bueno, si este es tu árbol, león, ¿por qué no vas adentro? El león respondió, muy bien, lo haré. Entró al árbol y sus garras se recogieron en sus patas. Comenzó a sonreír. Se relajó y dijo, son mis amigas y son bienvenidas aquí. Y Cali y Deca entraron en el árbol patas arriba y vivieron felices para siempre. ¿Alguna vez la gente mala se vuelve buena en el árbol patas arriba? No, la gente buena no se vuelve mala. Dulces sueños, cariño. Jane tomó las armas. ¡Papi! Pólvora. Está bien. ¿Listo? Listo. Y ahora. ¡Maldición! Cuida tu lenguaje. La última. No puedo sacar esta. Jane. ¿Qué? Escucha. Los hombres de Bishop. Van a venir. ¿Van a venir? Lo siento. Lo siento mucho. ¿Qué?
las balas no te mataron. Y la tormenta que te trajo hasta nosotras no te mató. Sin duda alguna, yo te mataré. Pero creo que podría ser inmortal. No vayas a salir saltando cuando comienza el tiroteo. No siento mis piernas. Ustedes. Ustedes váyanse. Katie estará a salvo contigo. No te haré perder otro hijo. Jane. No tienes que regresar. Lo entiendo. Me conoces mejor que nadie. Mami, ¿cuándo volveremos? Pronto, mi amor. Regresaremos muy pronto. ¿De dónde viniste? De ahí. ¿Qué había ahí? El cordón. Así es. Y donde quiera que estés, ahí estaré. ¿Bien? Muy bien. Bien. ¿No te quedó claro la última vez? No eres bienvenida aquí, Jane.
fuera. Los hombres de Bishop vienen por nosotros. Necesito ayuda. Si das media vuelta en tu cama, Jane, me encontrarás a alguien que te ayude. No puede ayudar. Por eso vine. Gracioso, ¿no? Y esa es la razón por la que me fui. Hay mucho que no sabes, Dan. Solo sé que he visto todo lo que sé con mis propios ojos. Así que lo que sea que vayas a decirme, asumo que volverás a tu casa y se lo dirás a tu marido. Porque estoy ocupado. No tengo tiempo de entretener a cada mujer con la que he estado en Missouri. ¿De acuerdo? Dan. Si mi esposo pudiera ayudar, no habría venido hasta aquí. No se encuentra bien. Pues qué mal. ¿Qué hizo? Los hombres de Bishop nos han buscado por años. Finalmente le dispararon a Ham. No soy doctor. No necesito un doctor. Necesito un pistolero. Si los de Bishop vienen por ti, no necesitas un pistolero. Necesitas un maldito regimiento. Si fuera tú, me iría a casa, pondría a ese gran imbécil en una carreta y lo llevaría hasta el pueblo. Lo colgarán rápido. Los Bishop estarán contentos y aún tendrás tu vida. Quizá incluso una pequeña bolsa de oro. Cualquier otra cosa que elijas hacer es pura ignorancia. Gracias por tu hospitalidad. De nada. Juzgando cómo lucen las cosas, no habría sido de mucha ayuda de cualquier forma. Quizás no. Contrataré a alguien en Lullaby. Él no vale tu vida, Jane. El valor de mi vida no te incumbe. No te ha importado por años. Me dijeron que estabas involucrado en el comercio de pieles con mi viejo amigo, Bill Hammond. De alguna manera logró matar a 4 de mis hombres y luego huyó a pesar de estar lleno de balas. ¿Cómo habrá podido hacer eso? Lo vi desde mi ventana, señor Bishop. Hammond paseaba su caballo. Unos cuantos hombres llegaron y lo rodearon. Hammond recibió su parte. Y estaba acompañado por una mujer mucho más atractiva que él. Se llama Jane Ballard. ¿Tienes idea de dónde vive Hammond? Eres un comerciante de pieles. Aquí estoy tratando de negociar contigo. No tienes nada que ofrecer. No sé dónde vive. Pero lo vi irse al norte. Por favor, tengo una familia.
Tengo suficiente pólvora aquí como para empezar otra guerra. ¿Y para qué quieres todas estas cosas? Porque sí. Huntsville, Missouri, 7 años antes, 1864. Disculpe, ¿sabe dónde puedo encontrar a John Bishop? El señor Bishop es un hombre muy ocupado. Dick puede ayudarte, es su mano derecha y a veces la zurda. Está justo por allá. Muy bien, muchas gracias. Un placer. Vamos, Mary. ¡Adiós! ¿Eres Vic? ¿Qué quieres? Quiero unirme a ustedes. Pues ya no hay lugar. ¿Acaso no escuchaste? ¿Puedo ayudarla en algo? Deseo cabalgar al oeste con la caravana del señor Bishop. El hombre de afuera dice que no hay lugar. Es mi hermano, Vic. Es una espada inflexible. ¿Cómo se llama? Jane Ballard. Dime algo, Jane. ¿Cuántos son ustedes? Solo yo y mi pequeña. ¿Esposo? Tenía un prometido. Está muerto. Murió en la guerra. Eres lo único que queda, Jane. Creo que podemos admitirte. ¿Tenemos protección garantizada? Pasaje y protección. Es correcto. Gracias. Recuerdo que solías dar más pelea, Jane. Pero los años se llevan lo mejor de uno, creo. ¿Qué tal si te acercas un poco? Sí, sí, tengo algo para ti. Ahora, ¿por qué mejor no hablamos acerca de cierto hijo de perra llamado Bill Hammond? No he visto a Bill Hammond en años. ¿Eso es cierto? Es cierto. ¿Eso que tienes ahí es una Walker? ¿Sabes? Ese es un modelo particular de revólver, sí. Sí. Creo que he visto una de esas en la mano de Bill Hammond. ¿Recuerdas cuando me dispararon? ¿Quieres tocarla? Vayamos al grano. Han le disparó a 4 de mis hombres con una Walker igual a esa de ahí. Luego, unos días después, su preciada zorra aparece aquí en Lullaby. No lo he visto en años.
¿Sabes, Jane? Podría creerte. En verdad que sí. Pero me gusta estar seguro. Así que ahora te levantarás e iremos a tu casa. Si no está ahí, te doy mi palabra de que no te mato. ¿Mm? Pero lo que sí es seguro es que voy a hacértelo. ¿Y tú quién eres? ¿Estás bien, Jane? ¿Cuál es tu asunto aquí, vaquero? No estoy muy seguro aún. ¿Por qué no enfundas tus armas? Deja ir a la dama y hablamos. ¿Qué tal si bajas tu rifle? Y hago valer tu tiempo. ¿En serio? ¿Cómo lo harás? Compartiremos la recompensa si atrapamos a Bill Hammond. ¿Cuánto hay? Suficiente. Ben. Cállate, Jane. Si me ayudas, te daré tu parte. Y tal vez comparta esta contigo. Pero yo iré primero, ¿eh? Jane y yo te... Tenemos que salir de aquí. ¿Me das un minuto? ¿Cómo te sientes? Voltéame. Voltéame. Aquí estoy. ¿Bien? Siento haberme tardado tanto. Traje ayuda. Recuéstate y relájate. Todo luce tan lejano.
Ya tienen muchos hombres. Tengo que ir, Jane. No, tú quieres ir. La guerra no durará mucho. Dicen que volveré en un par de meses. Jane, de verdad, voy a volver en un par de meses e iremos a donde quieras. Quiero ir a la costa del Pacífico. Quiero poner mis pies donde no se pueda ir a otro lugar. Ahí es donde vamos a ir. Mejor nos movemos. Chicos, mataron a otro de ustedes. Encontré a Fitch, un baleado en un callejón. La mitad de su cabeza en un lado y la otra mitad en el otro. Vieron a un hombre y una mujer dejándolo la bay. Y la mujer encaja con la descripción de nuestra amiga Jane. Y el deceso de Fitch me eleva a 5 la cifra de muertos por Hammond. Sin contar sus proezas en los establos que todos recordamos. Ahora nos dividiremos por este valle. Interroguen a cada alma viviente. Voltearemos cada piedra hasta que esa maldita serpiente salga a la vista. Espero que los hombres de Bishop sean grandes y gordos. Han me enseñó a cazar. El estofado de conejo no sabe bien sin conejo. ¿Hay paso por ahí? Solo hay una manera de entrar y de salir. Por eso construimos aquí. ¿Y el acantilado? Tal vez pueda subir. Buena suerte bajando. Bien, entonces dices que vendrán. ¿Cuántos crees que sean? No lo sé. Solía haber más de una docena, pero fue hace mucho tiempo. Podrían ser más ahora. Menos los 4 que tu esposo mató. Y el que tú enviaste al más allá. Disculpe, señora. Me preguntaba si podría echar un vistazo a esta fotografía. Estoy buscando a mi prometida, Jane Ballard. Rafael, Nuevo México. Que supe es que 5 años antes, en un vagón de 1866. He estado buscándola por todas partes. Sí, es hermosa. Gracias, señora. Gracias por su tiempo. Disculpa, amigo. Estoy buscando a alguien. Creo que ella pudo viajar hasta aquí, a Rafael.
Se llama Jane Ballard. Era el mismo Dan Frost que se volvió famoso en la última guerra, ¿cierto? Creo que puso a un general rebelde, así como a muchos otros grises, bajo su cinturón durante el conflicto. ¿Es eso cierto? Pues a mí no me parece un héroe. Se parece más a Spoons. O pariente de él. Es un antiguo compañero nuestro que tenía un desafortunado proclive hacia el hurto de platería. Ya no está a mi servicio. Sí. Está muerto. Beauregard cargaba esta en Shiloh. Ese es el precio de mi colección. ¿Sabía que Shiloh significa lugar de paz en hebreo? No hay nada pacífico en una Shiloh. No, es cierto. Es cierto. ¿Cuál es su interés en esa mujer, señor Frost? Sé que viajó al oeste en un vagón de tren. Vagones que le pertenecen a usted. Y he estado siguiendo su rastro. ¿Y por qué haría eso? Ella es mi prometida. Y espero traerla a casa. Pues le sugiero que encuentre a Bill Hammond, disparo seguro. ¿Y quién es Bill Hammond? ¿Quién es Bill Hammond? Bill Hammond. Es otro antiguo compañero nuestro. Se enamoró de Jane durante el viaje. Escapó con ella en la madrugada. No se les ha visto en un año. Los estamos buscando, desde luego. Pero es un país grande. Hay positivos y negativos aquí. Lo negativo es que Bill Hammond es un individuo rico y sin remordimientos. Lo positivo es que mantiene a Jane con vida. No, creo que eso se puede catalogar como negativo, ahora que lo pienso. Vale 2,000. Me alegraría pagarle el doble si logra traer a Hammond aquí a Rafael para reconocerlo. Me gustaría ofrecerle a dos de mis hombres para asistirlo en su búsqueda. Lo que le ocurre a Jane es preocupante para todos. Queremos ayudarlo a hacerlo bien. ¿Envío a ensillar a los hombres? Sin ofender. Prefiero cabalgar solo. Si no controlas tu lengua, tendré que cortártela. ¿Dónde está mi caballo? Es la mejor oportunidad que tenemos. Si solo ven un caballo, pensarán que está sola en la casa. O peor, si todo fracasa, necesitaremos un escape. Dijiste que se podía subir ese risco y no bajarlo. ¿Significa que alguna vez lo ha subido? No puede cabalgar, Dan. ¿Eh?
Pues está bien. Bueno, necesitaré tu ayuda. Quiero que busques todos los tablones de la casa. Apílalos junto a la puerta. Necesitaré echar un vistazo dentro de la casa. Esta es la ayuda de la que te hablé. Voy a encender fuego, ¿está bien? No, Jane. Nada de fuego. El humo es como ondear una bandera. Si tiene frío, puede orinarse encima. ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué edad tiene la niña ahora? Tiene 5. Está con unos amigos. ¿De ese querosén que tienes afuera tienes algo más? Creo que tengo un par de latas en la cocina. Bien. Voy a necesitar que vacíes todo. Jane. ¡Lleva a tus hombres al este!
¡Jane! ¡Jane! ¿A dónde vamos? ¡Es una sorpresa! ¡Solo espera! No te dejarán entrar al ejército si corres así. ¡Hey! ¡Jane! ¡Anda! ¡Vamos, prima! ¡Solo tenemos una hora para empacar y salir a Topeka! ¡Vamos, súbanse! Dan, ¿cómo estás? Hola, sube a bordo, Dan. Muy bien, solo falta soltar esta. Aquí vamos. Prima, prepárate para el paseo. Me pregunto si podremos ver el océano desde aquí. ¿Qué tal si nos quedamos aquí arriba y nunca bajamos? ¿No sería grandioso? Eso sería grandioso. Ese es Dan Frost, ¿no es así? Dijiste que estaba muerto. Creí que sí. Era el único a quien podía recurrir. Esto es un trabajo para él. Nada más. Los frascos están vacíos. Necesito que llenes 20 con querosén. Deja 2 dedos antes del borde. Y rompe en pedazos algunas botellas. Y agrupa todos los clavos que te queden. ¿Por qué cambiaste de opinión para ayudarme? No lo sé. Bueno, te agradezco por eso. Está bien. Tengo toda la gratitud que necesito enrollada aquí en mi bolsillo. Eres tan idiota. Un idiota que te protege a ti y a tu maldito esposo. Tú no sabes nada sobre Hammond. Bueno, sé que es un criminal. Podría haber recibido esos 5 balazos. Echarse en algún río bonito por ahí y esperar a que llegue su hora. ¿Qué clase de hombre le trae tanta porquería a su esposa? La clase de hombre que no renuncia. La clase de hombre que siempre vuelve a casa sin importar qué. ¡Maldición! Yo volví a casa, Jane. Y te había sido. Cabalgué por todo el maldito territorio buscándote. Sí, mostré tu foto desde Missouri hasta Nuevo México como un limosnero. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Porque esperé 3 años, Dan. Podrías haber estado bajo tierra.
Si hubiera muerto, habrías visto mi nombre en la oficina de correos. Así funciona. Y si hubieras estado vivo, hubieras visto en esa misma oficina de correos mi nombre en una carta. Te cansaste de esperar. Te encontraste un forajido. Creo que el dolor de una mujer pasa muy rápido. Oh, por favor, ¿y qué sabes tú de dolor? ¿Sabes algo, Dan? Podrías desear ver un día en el que el sol no brille en tu historia. Porque hay todo un mundo allá afuera, de historias de otra gente, si tan solo las escuchas. Ok, bien. Si terminamos con esto, puedes decírmelo, Jane. Ahora estoy ocupado cavando quizás sus tumbas. Buscaré la dinamita. Hola, amigo. ¿No habrás visto un caballo Apalooza por el camino? Sin jinete ni silla. La estúpida de mi mujer dejó la puerta abierta de nuevo. No. Tal vez tú has visto lo que busco. No lo sé. ¿Qué será? Un hombre llamado Bill Hammond. ¿Está mal de la cabeza? Y de seguro herido. No, señor. Esta es mi propiedad y esta... ¿Me estás diciendo que salga de tu propiedad? Pues no. Habría visto a un hombre sangrando en mi propiedad, es todo. Esto aquí es el último lugar de estos lares por kilómetros. La próxima casa está en aquel risco. El dueño se llama Johnson. Todo lo demás quizá lo vio por el camino que vino. Y ese risco es el fin del camino, señor. Te conozco. Estoy seguro que la conoces.
Ya. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde están? Dije, ¿dónde están? Por todo este maldito valle, maldito tragapenes. ¿Cuántos son? ¿Estás sordo? Pregunté cuántos. Quizás 10. Quizás 100. Menos uno. Buscaré su caballo. ¿Qué hiciste con su cuerpo? Lo enterré debajo de unas rocas. No quiero a ese bastardo en mis tierras. Cuando todo acabe, Jane, estaré feliz de moverlo para ti. ¿No te duele quitar una vida de esa forma? Me duele más dejar que me lo haga a mí. El único objetivo de una batalla, Jane, es que termine a tu favor. ¿Matas al otro tipo o él te mata a ti? El miedo es bueno, Jane. El miedo te mantiene vivo. Son más que nosotros. Eso no importa. Teníamos a los Johnnies que nos superaban con creces. Nos tomó 4 años hacer lo que debíamos hacer en unos meses. Porque tenían voluntad y propósito. Si tienes esas cosas, los números no cuentan. No entendí eso hasta que lo viví yo mismo. En directo. Los rebeldes me capturaron en las afueras de Seven Pines. Y me pusieron en una prisión de donde no muchos salían. Solo los que tenían algo realmente fuerte a lo que aferrarse. Si no hubiese tenido una foto tuya frente a mis ojos, nunca lo habría logrado. Si un hombre pierde el propósito, entonces muere. Cuando la guerra terminó, nos dejaron ir. Jane, tengo que trabajar. Lo primero que hice fue ir a buscarte. Cuando finalmente te encontré, sostenías la hija de otro hombre. Es una buena niña. Supe que ya no eras mía. Y eso me hizo algo que la guerra nunca pudo.
¿Qué pasa, forajido? No me digas que tienes un problema con un hombre que toma algo que no le pertenece. ¿Mm? Y que actúa como si tuviera derecho a poner su mano sobre algo que no debería. Ahí tienes. Un hombre paga por todo lo que toma, Hammond. No eres diferente. Estuve deseando matarte todo el día. He visto muchos hombres cargar con ese rostro de muerte que tienes justo ahora. Sí, estás preparándote para dar el gran salto, amigo. Directo a la perdición. Mientras ardes, ahora mismo Jane y yo estaremos arriba, sobre ti. Y quiero que... quiero que pienses acerca del poco tiempo que te queda, forajido. No sé qué le viste a ese hombre, Jane. ¿Quieres hablar con nosotros, Hammond? Bueno, ¿saben lo que estoy pensando, amigos? Estoy empezando a creer que le gusto a esa tal Jane. Eso ya lo notamos. Texas, Panhandle, 7 años antes, 1864. Estaba pensando en declarármele yo mismo cuando llegáramos a Rafael. ¿Quieres quedarte con Jane? Me encantaría. ¿Para ti? Sí. Establecer. Cuidado. ¿Planeas casarte con ella? Eso intento. Una chica así podría enderezarme. Un hombre se cansa de huir de la ley. Pues te diré algo. Piénsalo. Una mujer como esa, ¿cuánto dinero haría para mí? Tengo algo de te dinero. Diré algo. Hammond. ¿Y ahora te Hammond, pones así? ¿Quieres cálmate un problema? El problema es que no es de tu propiedad. ¿Insinúas que es de tu propiedad? El dinero que ella vale. ¿Estás tomándome el pelo? Eso es una maldita idiotez. ¿Qué dinero? Ya preparé la carreta. Si no aparecen en la madrugada, yo digo que carguemos a Ham e intentemos el risco. ¿Y qué hay de tu hija? Se quedará con Becca hasta que nos asentemos. Puedes dejar que el sol brille en tu historia. Si todavía tienes imaginación. No hay mucho sol en mi historia. Sí.
La guerra era incesante, lo sabes. El olor a muerte. Por todos lados. La vía por la que solíamos ir al pueblo. Vi cadáveres colgando. Mujeres que conocía. Dijeron que se irían al oeste, a un pueblo llamado Rafael, en Nueva México. Hay sol todo el día y la plata sale a caudales de las colinas. No estabas ahí. Entonces, decidí que deberíamos ir. Los hermanos Bishop ofrecieron protección. Pero tenían otras intenciones. Bishop estaba asentando un nuevo pueblo. ¿Y qué es un pueblo sin un burdel? Y desde luego necesitas chicas. Chicas a las que nadie protegería. Ese hombre que está muriendo ahí, al que llamaste criminal, fue el único que trató de detenerlo. Fue el único. Trató de ayudarnos. ¿Ayudarnos, Jane? ¿A quién te refieres? Dos meses después de que te fuiste, descubrí que estaba embarazada. La nombré Mary, por tu madre. Hey, Vic. ¿Sabes dónde está Jane? En Lullaby, con Bishop. Trabajando. ¿Y qué hay de Mary? Mary. Bishop me dijo que me encargara de ella. No sabía a qué se refería con eso, así que adiviné, ¿sabes? No sabía nadar. Estábamos en las afueras de Rafael cuando nos tomaron. Han trató de buscar a Mary. Era demasiado tarde. Así que sí, me fui a vivir con otro hombre. Tuve otra hija. Esa niña por la que viniste se fue. Ya no soy esa. La vida dejó de ser algo que vives desde ese día. Para ser solo algo que soportas. Thank you.
Tranquilo, Han. Tranquilo. No hice... Mary. Lo siento. Levántate. Vamos, levántate. Ese día que fui a tu casa, esa primera vez, quería contártelo. Estabas tan lleno de odio. ¿Crees que Bishop venga personalmente? ¿O enviará a sus hombres a ejecutar órdenes? Vendrá. Quiere más que a Ham. Rezo porque venga. Así no es como imaginé que saldrían las cosas, Jane. ¿Cómo lo viste? Casi todo desde arriba. Me imaginaba que nunca descendimos ese día. Escogimos vivir en el cielo. Aunque es difícil recordar cómo lucían las cosas cuando sabes cómo resultaron en realidad. Tienes que irte, Jane. Tienes que buscar a tu hija y salir de esto. He estado corriendo toda mi vida. No termina. Vienen a mi casa. Voy a protegerla. Pase lo que pase, Dan, voy a enfrentarlo.
¡Jane! Tienes 30 segundos para llevar tu lindo trasero adentro y enviarnos a Bill Hammond. Si él sale, tú vives. Si no, apenas estamos comenzando. Tranquilo, Tengo. ¿Estás bien? Maldita sea. ¿Estás bien, ok? ¡Se acabó el tiempo, Jane! Jane, quiero que te vayas con él. Sal de aquí. Ahora. No hables. Nos iremos todos juntos. La puerta. Empieza a disparar. Jane, busca una lámpara.
Vete detrás de la cama, cúbreme. Jane. Jane. Está bien. Ok. Uno, dos, tres. No pensaste que se había acabado, ¿cierto, Jane? Voy a quemar la casa. El risco, ¿de acuerdo? Solo espera ahí. Estamos muy cerca. Ahora escucha. Iremos a buscar a tu hija. Vamos a irnos a California. ¿Te suena bien? ¿Te suena bien eso? Hammond está muerto. Puedes tomar lo que viniste a buscar. Eso haré. Arroja las armas. Dan Frost. Aún tienes gusto por las batallas, según veo. Ahora que dices que nuestro amigo Han falleció, no sé cómo ustedes tres terminaron jugando a la casita, pero eso es un cuento para otro día. Vamos a ver a Jane.
¿Ese fue tu trabajo o el mío? No. Ese es tuyo. ¿Dónde está ella? No lo sé. ¡Jane! ¡Pondré una bala en tu novio! ¿Me dispararás por la espalda como un cobarde? Al parecer lo ha dejado una vez más, señor Frost. Si te mueves solo un poco, te volaré la cabeza. Arrójalas. ¡Ahora! Date la vuelta. Escucha, ni siquiera quieres saber en lo que se convierten las madres cuando alguien mata a su hijo. Matarte no me contentaría. Es muy fácil. Tu hija no está muerta, Jane. ¿Qué? Mary está viva. Eres un maldito mentiroso. No, Big le dijo a Bill Hammond que tu hija fue asesinada y no sé qué decirte. Más que señalar que mi hermano siempre ha tenido un perturbado sentido del humor. Quizás sea un forajido, pero no mato niños, Jane. ¡Es un truco, Jane! ¡Dispáralo! ¡No, juro que está viva y que está bien! Con gusto te llevaré hasta ella. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? Pero, Jane, si te digo eso, ¿qué hay para mí? Nada. ¿Dónde? Está. ¡Dios! Mi hija. ¡Jane! ¡Dios! ¿Estás contando? Porque aún tengo un par de balas y una pregunta que no quiero hacer de nuevo. ¿Tú sabes dónde está Jane? Todos te extrañan allí. Thank you.
pondremos en un ataúd de madera y lo pararemos en aquella esquina. Quiero que cada hombre, mujer y niño vean cómo luce este hijo de perra. Las flores para su mamá. Gracias.